Bienvenidos a lo mejor de lo mejor. Los rumores vieron su fin y la confirmación de embarazo llegó. Nadia Ferreira y Marc Anthony serán padres. Mientras que el bebé es el primero en llegar a la vida de la Miss Paraguay 2021, el niño es el séptimo en la descendencia del cantante de 54 años. Luego de dar el sí frente al altar, la pareja ya se encuentra disfrutando el matrimonio y aguardan la llegada del bebé. Así lo mostró la reina de belleza a través de sus redes sociales. Pero lo que no muchos saben es que antes de casarse con el actor, estuvo en pareja con un hombre que la involucró. En 2015, Ferreira participó en un certamen de belleza para adolescentes, ya que tenía 16 años. Y fue escrachada a través de una pancarta callejera. El motivo fue que mantenía una relación amorosa con un hombre de 77 años, el empresario guatemalteco Mario López Estrada. La bella joven fue acusada públicamente en ese entonces por ser una roba maridos. Quien estuvo detrás de la pancarta fue la esposa del hombre, que acudió al evento de la elección de la Miss Teen, donde Nadia comenzaba a dar sus primeros pasos como modelo. Nadia Ferreira, Miss Teen roba maridos, deja de meterte con mi marido. Estás destruyendo un hogar. Tengo pruebas que no muestro por preservar al padre de mis hijos teniendo en cuenta tu edad. Tu ambición por el dinero está destruyendo mi familia. Fue lo que la mujer decidió colocar en el cartel CAL. Si bien nunca llegó a confirmarse este romance, ya que ambos se mantuvieron distantes de los medios, tampoco el empresario desmintió que su esposa fuera la autora del cartel que humilló a Nadia en uno de sus primeros certámenes de belleza. Gracias por ver nuestros videos y recuerda de darle like y de suscribirte a nuestro canal.